Mira la mecánica cuántica, por ejemplo, la joya de la corona de nuestra especie, la teoría física más precisa, hermosa y con mayor alcance que hemos inventado. Está detrás de Internet, de la supremacía de nuestros teléfonos celulares, y ofrece la promesa de un poder computacional solo comparable a la inteligencia divina. Ha transformado nuestro mundo hasta volverlo irreconocible. Sabemos cómo usarla. Funciona por una suerte de milagro. Y sin embargo, no hay un alma en este planeta, nadie vivo o muerto, que realmente la entienda. La mente no puede lidiar con sus paradojas y contradicciones. Bienvenidos a esta nueva sección de Patagonia Fluvial, dedicada a la revisión y también a la recomendación literaria. Con recomendación literaria vamos a ser bastante amplios en el concepto y vamos a abarcar tanto a libros como también a películas. Para el estreno de este nuevo programa he decidido hablar de la literatura de un escritor chileno llamado Benjamín Labatut, cuyas obras a mí me han fascinado bastante en los últimos años, porque en general trata muchos temas de los cuales este proyecto educativo también aborda, como el asunto de la historia de la ciencia, como el tema de las obsesiones de muchos genios a lo largo de la historia, sobre todo, cierto, del siglo XX, también del siglo XIX, pero también de tiempos más antiguos. Labatut, en ese sentido, ha mostrado siempre en sus obras esa obsesión que tiene con la física, con la filosofía, incluso con el tema de la religión. ¿Okay? Yo recuerdo que el primer libro que leí de Labatut, como mucha gente seguramente le pasó también, fue Un verdor terrible. Pero lo cierto es que yo lo leí en pandemia. Lo leí, fíjense ustedes la situación, el mismo día en que me puse la primera vacuna. Entonces, delirando en fiebre, me topé con este libro que lo compré por Kindle y empecé a leerlo cuando tenía quizás cuántos grados de fiebre. Y no paré. O sea, ¿cómo debe haber sido de bueno y de interesante que no me detuve en ningún momento, incluso aunque me sentía horrible? ¿Ya? Cuando les digo que me sentía horrible, es de lo peor que es. Eso, cuando tú te refieres, por ejemplo, con una gripe y estás en el peor momento, cuando te duele todo, etcétera. Bueno, así fue que lo leí ahí tendido en la cama, delirando, muriendo espantosamente. Pero el libro tenía una trama tan intrigante y además un ritmo, como les gusta decir a los críticos, ¿no? En los comentarios, un ritmo arrollador. Efectivamente era un ritmo arrollador, pero además era un libro súper raro, porque Un verdor terrible es un libro que tú no puedes clasificar bien. No sabes si estás leyendo un conjunto de cuentos, si estás leyendo una novela, si estás leyendo un ensayo, o qué diablo. Porque es súper raro, además tampoco hace segmentaciones muy sistematizada. Uno no sabe cuándo termina una cosa, cuándo empieza otra. Es súper extraño, pero también al mismo tiempo muy cautivador. Antes de Un verdor terrible, Labatut escribió otro libro que se llama Después de la luz, que lo sacó con Editorial Weathers, me recuerdo. Y cuando terminé Un verdor terrible, fui directo a buscarlo. Y estaba por esos días agotado en todas partes. Así que tuve que esperar varios meses para poder acceder al libro, y en cierta medida funciona como una especie de introducción, a mí me da la impresión, de Un verdor terrible, porque siguen una dinámica muy similar. Antes de ese libro, otro que apareció también fue La Antártica empieza aquí. Ahí está un poco más sistematizado el tema de cuentos, y muchas veces algunos cuentos no se relacionan con otros, etcétera, pero también es muy interesante. ¿Qué es lo que les recomendaría yo si ustedes no conocen al autor y les interesa leerlo? Que partan con Después de la luz, porque podría funcionarles, como les digo, como una especie de antesala a Un verdor terrible. Y en los últimos meses también lanzó Maniac, que es una obra que nuevamente toca el tema de la física, de la ciencia, de grandes genios atormentados, y en donde también toca el tema, cierto, de la computación, de la informática, de los inicios de este asunto a mediados del siglo XX. Y para cerrar esta breve recomendación literaria de este programa Books and Films, me gustaría leerles una parte de una crítica que hizo un autor llamado Camilo Marx, que es un abogado chileno que escribió este libro hace un par de años atrás, que se llama Biografía del crimen. Así que la gente que le gusta el tema de la literatura policiaca,
que les gusta, por ejemplo, qué sé yo, Sherlock Holmes, Agatha Christie, o incluso los más nuevos de todo, porque en realidad el tema de la literatura policíaca o narrativa detectivesca es muy amplio. Están estos clásicos que les he nombrado, pero hoy en día hay muchísimos otros autores y el señor Marx es, pero un bibliófilo de tomo y lomo. Este señor pasa come, duerme libros. Es así una cosa tremenda. Conoce toda la historia, tú vas leyendo y es increíble. Uno no puede creer que una persona tenga el tiempo y la capacidad de leer tantos libros y este señor es un experto en narrativa detectivesca. ¿Por qué hace una crítica al señor Latut? No sé, porque además es crítico de cine o de literatura, qué sé yo. No, de cine no, de literatura en general. Entonces, seguramente se topó con este libro porque también tiene una cosa media mistérica. A la gente que le gusta el tema de la narrativa policial también le gusta todo lo que tiene que ver con lo misterioso, con lo intrigante, y Latut también tiene eso. Entonces, el señor Marx dice que Un verdor terrible es el tercer libro de Benjamín Latut. De modo categórico, dice, pertenece a la categoría de esas obras que gustan o no gustan, sin la más remota posibilidad de términos medios. Habrá quienes se fascinarán, se entusiasmarán, o bien se interesarán completamente en Un verdor terrible, y habrá otros que no soportarán más de unas pocas páginas de este escueto y en extremo denso ejemplar. Entre los primeros se encuentran los fanáticos o aficionados a la ciencia, a los números, a las materias inalcanzables para el vulgo. Ya es tremendo. Es primera vez que leo esta crítica, así que no. Bueno, en fin, aquellos que aman lo que está relacionado con la evolución contemporánea de la astrofísica, la astronomía, las hipótesis sobre asuntos fuera del alcance del hombre de la calle, o sea, gente común y corriente. Yo creo que está haciendo mucho, ¿no? Bueno, y entre los otros se está pasando. Y entre los otros se encuentran los que acabamos de mencionar, vale decir, cualquier hijo de vecino. No sé por qué escogí esta crítica sin haberla leído antes para hablarla. Bueno, Un verdor terrible se compone de cuatro relatos y dos vastos epílogos, más los reconocimientos de rigor. Claro que llamar relatos a estas piezas es ir lejos. En realidad, y prácticamente sin excepción, se trata de ensayos. Y como ya lo dijimos, ensayos acerca de temas incomprensibles para el grueso de los mortales, en especial la profundización en torno a las matemáticas puras. El conocimiento, el dominio, la maestría que Labatut exhibe en Un verdor terrible son pasmosos, admirables, asombrosos. El problema, y uno serio, es que si bien hay episodios de tipo personal, social o familiar, ellos sucumben ante la marejada, por llamarla de alguna manera verbal, tecnológica de Labatut. El autor se toma demasiado en serio en su papel de, qué sé yo, portavoz, intérprete, quizás vocero estos genios. Con todo, la más lograda y más larga aventura lingüística y existencial es Cuando dejamos de entender el mundo, que expone la extraordinaria y en gran medida desconocida carrera de Werner Heisenberg, su cercanía a la locura, sus momentos de pobreza y casi de pordiosero, la inédita originalidad de un pensamiento profundamente heterodoxo. Resulta paradójico, si no inconcebible, que quien quizás sea el intelectual alemán más importante del siglo pasado muestre además rasgos psicopáticos, se conduzca de forma tan estrafalaria, lleve a cabo actos tan desconcertantes, sea, por largos periodos, incapaz de aceptar la domesticidad, parezca un orate, o bien sea objeto de súbitos arranques místicos. Hoy, este tema de los arranques místicos lo vamos a abordar en un capítulo de Reivindicando la Historia, que va a tratar acerca de la presencia del demonio en la historia del siglo XX, ¿ya? Que puede parecer delirante si lo digo así, pero es muy interesante el tema ese. Bueno, curiosa la crítica del señor Marx. En arte, astronomía e historia te sumergirás en un viaje cultural desde los albores del pensamiento humano hasta nuestros días. Conocerás una amena y sistematizada síntesis de la fascinante relación entre el dibujo, la pintura, el cine y las ciencias astronómicas. Encuentra el enlace a este curso virtual exclusivo y original de Patagonia Free World en la descripción de este video y adquiérelo desde cualquier parte del mundo. ¿Quieres obtener una mirada amplia y sistematizada del fenómeno del libre albedrío y la naturaleza de la conciencia? Inscríbete en nuestro curso Libertad, Determinismo y Conciencia, en donde hallarás explicado con peras y manzanas la visión de estos problemas desde el punto de vista de las ciencias experimentales, la filosofía, la teología e incluso te enterarás de un análisis de obras literarias que han abordado excelsamente el gran misterio de la libertad y la conciencia humana, tanto en la literatura como en el cine. Me quiero quedar en el tema, eso sí, del contenido, porque
Claro, él lo afirma como si fuese un ensayo, pero en realidad tampoco hay que tomarse la literatura de Labatut como si fuese una enciclopedia. No hay que olvidar que estamos hablando de, podríamos llamarle, no ficción ficcionada. Es decir, efectivamente, el señor Labatut hace una investigación profunda de los autores de los que habla, escribe una especie de ensayo narrativo respecto a su biografía, pero también mete cosas que no son ciertas, es decir, noveliza, ficciona el tema, y por lo tanto es importante también guardar distancia con respecto a lo que se está leyendo, ¿ok? Fuera de eso, es un autor fascinante, tanto por los temas que toca, como por la forma en que narra, con ese ritmo vibrante que tiene. En conclusión, un autor recomendadísimo, así que bueno. Muchas gracias por escucharme hasta el final y nos vemos en otro episodio de recomendaciones literarias y críticas de Books and Film, aquí en Patagonia Freeway.